Hola a todos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy muy bien. Muchísimas gracias por haberle dado play a este video. Bienvenidos al canal Dreamy Nailet. Yo soy Nay y me da muchísimo gusto tenerte una vez más aquí en este canal. Muchísimas gracias por tomarte un poquito de tu tiempo y darle play al video, ver el video. Yo espero que este video te guste muchísimo, en especial este video. Está hecho con muchísimo cariño para ustedes. No hay plazo que no se venza. Y el día de hoy les voy a compartir el house tour de mi departamento. Yo espero que lo que les voy a compartir pues les guste, les agrade. Yo sé que cada cabeza es un mundo, que todos tenemos gustos diferentes, ideas diferentes, opiniones diferentes. Y eso es lo bonito de una sociedad, nutrirlo o nutrir la sociedad con diferentes maneras de pensar y de ver la vida. Y bueno, pues yo espero que lo que vean el día de hoy les guste. No olviden regalarme un dedito arriba, también dejarme un comentario aquí abajito. Y sin más, comenzamos con el video del día de hoy. Bienvenidos a mi hogar. Esta es la parte que nosotros acoplamos como un recibidor. Aquí decidimos colocar este mueblecito. Ya tienen videos separados de cada espacio de mi hogar donde les compartí cómo es que lo organicé, qué tenemos en cada cajón, de dónde es cada cosa. Ahorita solamente les voy a hacer el house tour para que ustedes vean más o menos cómo es que está distribuido. Pero si les interesa ver algún video en específico de algún espacio de mi hogar, les voy a dejar una lista de reproducción aquí abajo para que ustedes pasen y vean en los comentarios, en la descripción del video, perdón. Ahí les voy a dejar la lista de reproducción y ustedes van a ver cada espacio de manera detallada y de dónde es cada cosa. Aquí al entrar tengo esta hermosa planta y este mueble que me encanta cómo luce con las decoraciones. Abajo hay una plantita con el canasto. Tenemos ese cuadro. Ahí colgamos nuestras llaves. Un aromatizante. Alguna decoración y el reloj. Eso es todo lo que tenemos en el espacio del recibidor. Así es como luce. Aquí abajo está esta canastita. Y a mí me encanta el recibidor. Siento que se ve muy cálido y te da la bienvenida al hogar. Así es como lo tenemos ahorita. Al lado de esta mesita del recibidor tengo los platitos de comida de mi perrita. Ella también es parte de la familia, así que ahí los tenemos. Y si yo giro, aquí estoy parada en el recibidor justamente. Así es como luce la sala. De este lado tenemos el comedor. Yo tengo la sala al fondo porque queríamos aprovechar esa pared precisamente para colocar ahí la televisión. Y aquí solamente en el espacio del comedor tengo un ventanal que es desde el techo hasta el piso y deja entrar bastante luz. A mí me encanta que es un departamento muy iluminado, tiene muchísima ventilación. Aquí está mi comedor que transformamos. Era un comedor todo de madera con las sillas y la mesa en color gris. Y bueno, decidimos darle este estilo más diferente, bueno, diferente a como yo lo tenía. Lo mandé a pintar y a retapizar. Igual tienen el video ya en el canal. Allá atrás tenemos la bufetera con decoración. Esta hermosa planta que tengo
aquí justamente que divide la sala y el comedor. Yo la conozco como planta de lule o planta de hule. Al fondo tengo ese espejo y esa repisa. Y si alcanzan a ver en esa esquina, tengo ese cuadro que yo lo tenía en el comedor, en mi antiguo departamento. No le hemos hallado lugar, pero no me quiero deshacer de él. Me gusta mucho, entonces esperemos que pues le halle un lugar pronto. De ahí tenemos ese organizador que es de Coppel. Tienen plantitas y así es como se ve. Mi comedor es para 6 personas y nos cabe perfectamente. Pasas por todo alrededor sin ningún problema. A la hora de comer sacas las sillas, sacas la banca y no hay ningún problema, no te estorba. También en comentarios yo había puesto la banca al inicio de aquel lado, pero ustedes me dejaron en comentarios que sería mejor cambiarla y ya lo hice. Así siento que lucen más bonito las sillas, pero igual otras personas me comentaron que no, que la banca siempre debe de ir como en un lugar donde te puedas a lo mejor recargar, que es muy incómodo comer sin un respaldo. Y bueno, para darle gusto a todos, porque esta comunidad así es, con respeto, voy a dejar un tiempo la banca de este lado, después voy a poner la banca de ese lado, para que así la tengamos de los dos lados. Y bueno, por un tiempo ahorita va a quedarse así, de este lado. Y así es como se ve el comedor. Las lámparas son unas lámparas colgantes. Las tengo en el mismo modelo o el mismo diseño, tanto en el comedor como acá en la sala. Y bueno, pasándonos ahora a mi sala, miren, aquí estoy en la esquinita. Así es como luce. Aquí tenemos esta mesita de centro con decoración. Al fondo están mis mesitas, también que me encantan, con alguna decoración. Miren, eso es nuevo, eso no lo han visto. Esa es como una casita que tiene mi perrita, porque pues luego anda acostándose en el piso. Bueno, que realmente le encanta, ¿verdad? Pero yo siento que luego en las noches como que hace frío o no sé, le compramos esa y de verdad que ahí pasa bastante tiempo. De hecho, creo que ahí está metidita. Y miren, está hasta el fondo, creo. Sí, miren, ahí está. Dormida. Se hace bolita y hasta le sobra espacio. Siento que la casita está muy larga, pero era la más chiquita. Y ahí está mi perrita, entonces en las tardes luego ahí se mete, se queda bien dormida, es muy consentida, la verdad es que ya está grande, pero yo les voy a compartir a lo mejor en otro video, les platico más sobre ella, porque igual me dejaron en comentarios que se las presentara. Yo me imagino que son nuevos suscriptores, así que bienvenidos a este canal. Yo espero que les guste, que todo lo que les comparto con mucho cariño les agrade. Al lado tengo pues mi canastita con una mantita, mis plantitas y este mueble de la tele que la verdad me gustó muchísimo. Valió la pena ahorrar y esforzarme porque yo lo había visto pues en fotos, en algunas ideas o imágenes en Pinterest y me gustó mucho. Yo dije, no, si yo quiero uno así en mi casa. Y bueno, con ahorro, con esfuerzo, con trabajo, claro que lo podemos lograr. Aquí, así es como luce. Este ventanal hermoso que tengo aquí en la sala, no saben cómo me encanta y cómo lo disfruto. Me encanta sentarme en la sala, ya cuando acabé todas mis actividades del día, ver la televisión y disfrutar el airecito. Ahorita tengo abierta esa ventana. Y nada más cerré un poquito la cortina porque entra mucho, mucho el aire. Les voy a abrir las cortinitas estas que tengo de velo para que vean cómo es que luce el balcón con estas hermosas plantas. A mí me encantan, ya que no tengo jardín porque la casa pues realmente es muy pequeña. Yo tenía que adaptar un espacio para mis plantas. Sí o sí. Y miren, así es como luce.
Ahí te sientas, te relajas, el airecito de la tarde es súper rico, ves y disfrutas las plantitas, el mueblecito que tengo afuera en el balcón para mis plantitas, algunas macetas que tengo que todavía no tienen plantitas, le faltan plantitas, pero vean qué hermosas se ven las plantas, me gustan mucho, van muy bien, les ha gustado este espacio. Y así es como se ve mi pequeño mi mini balcón. Y bueno, pues este es mi sala. Por eso es que decidimos poner la sala al fondo, porque queríamos esa pared para la televisión y de este lado el comedor. Y bueno, dando vuelta, ahí está la puerta, ahí está mi recibidor, la entrada. Y vean, si yo me pongo de este lado de la sala, ahí está mi cocina. Me encanta, creo que fue un acierto el haber abierto para tener una barra ahí y que la cocina estuviera más iluminada, porque yo siento que si no estaría como muy oscuro, no entraría buena ventilación, todo estaba ahí cerrado, pero fue un excelente acierto el haber abierto esa pared y haber hecho ahí la barra. Aquí por lo regular tengo mi frutero, que es una canastita, y ahí tenemos fruta de temporada. Ya empezaron la temporada de mandarinas, y bueno, felices aquí en casa comiendo mandarinas. Ahí tenemos el refrigerador. Arriba tenemos el microondas. Ya les he compartido más o menos cómo está organizada. De este lado por lo regular siempre tengo una panera. Me preguntaron de hecho en comentarios por la panera. Esta es de Walmart, ya tiene tiempo conmigo, desde creo que a inicios de año la compré y aquí es como la tengo. Aquí la tengo acomodadita. Aquí tengo este domo con galletas. Estas galletas nos las trae una señora a la escuela a vender. Son de avena con chispas de chocolate y saben delicioso. Y me encanta que nos traiga galletas. Mi dispensador de agua también me han preguntado mucho. Este es de Walmart. Ya tiene igual, creo que desde el año pasado, el 10 de la colección del 10 de mayo. Y así es como luce. Me voy a parar en esta esquina y les voy a hacer una toma general. Miren, así es como se ve el departamento. Amo de verdad el poder el lograr tener ya un espacio propio, que sea mío, que sea de mi familia. No saben lo que significa para nosotros. Y dándome vuelta, aquí está la cocina, vamos a entrar. Miren, aquí así luce mi cocina por ahora. Ya les compartí un video muy específico. ¿Qué es lo que tengo en cada espacio? ¿Cómo organizo cada espacio? ¿Qué guardo en cada cajón? De este lado está la estación de café. Así es como se ve. Miren, esta es mi vista. Cuando así les hablo, niños, vengan a comer. Y aquí pongo los platos y ya los llevan a la mesa y ahí comemos en familia. No saben cómo disfruto eso. Comer con mis hijos, aprovecharlos que todavía los tengo aquí en casita porque el tiempo pasa volando. Aquí abajo de la barra tenemos este mueblecito que ya también les he compartido. Y pasando de este lado, al fondo de la cocina, tengo el cuarto de lavado que pues luce así. Ustedes me preguntan mucho que dónde guardo los garrafones. Aquí tenemos un garrafón. Ahí quedó un huequito y en ese huequito meto yo la escoba. Aquí está mi cubetita de trapear. Y así es como luce el cuarto de lavado. Ahí está mi tendedero vacío. Tengo unas plantitas, ya saben. El jabón, el suavitel o el suavizante de telas, ¿verdad? Sin decir marcas. Acá tengo este organizador donde guardo estas plantitas. Creo que por la luz, como que no los deja ver bien, pero eso es lo que tengo ahí.
En la parte de arriba tengo unos ganchitos para los calcetines. Acá también, ahí está el boiler. Acá tengo, está la ventanita del baño. De este lado está la lavadora. Allá tengo el lavadero. Miren, ahí está el lavadero. Algunos productos que utilizo. Ese es un vestidito de mi perrita, que la ve y ahí lo tengo. Ahí tenemos nuestro tapetito de bambú. Estos dos muebles que tengo aquí, aquí es donde guardo la despensa. Yo les digo que es mi despensero, porque realmente, como ven, mi cocina es muy pequeña. Teníamos que pues ahorrar espacio y decidí colocar toda la despensa aquí. Aquí es por lo regular, este es el que uso para comida. El de allá, solamente el de arriba, me parece que dejé productos como dulces, como el azúcar, pero todo es cerrado, o sea, nada está abierto. En la parte de abajo tengo jabón de trastes, esponjas, guantes, shampoos y cosas así. Ya también les mostré un video más o menos cómo es que luce. De este lado tengo este organizador, que aquí tengo este bote, o mejor dicho, esta canasta, porque no es un bote, pero yo le digo que aquí es mi bote para, de la ropa sucia. Aquí es donde venimos y colocamos la ropa sucia. Esa canastita la utilizo para eso. Tengo este organizador que compré en Walmart en liquidación. Aquí están mis pinzas. Tengo este que es el toallero que vamos a poner. Miren, ya lo compramos. Es el toallero que vamos a poner en el baño. Y también este para colocar la toalla en el lavabo. Ya tenemos aquí las cosas, pero no las hemos puesto hasta que todavía no estoy bien decidida cómo va a quedar. Agradezco sus comentarios, pero bueno, ahí estamos todavía. Tengo cosas aquí y la cubetita donde guardo el alimento de mi perrita. Y así es como luce el área de lavado. Esto es lo que tenemos. Ahí tengo una canastita que tiene calcetines que tengo que doblar y ahí los tengo. Puse este ganchito y aquí tengo esta bolsita que me llevo al súper. Y girando de este lado, así es como se ve la cocina, el espacio de la cocina. Aquí estoy frente al despensero, el área del café, así es como luce el mueble. Desde la barra hasta el piso. Nos queda buen espacio para pasar. La cocina es pequeña, pero creo que le sacamos provecho también a todos los espacios. Ahí está el frutero. Y bueno, así es como se ve. Me encanta cómo entra luz. Y vean el ventanal. Pues con eso tenemos suficiente para la luz y para que esté súper ventilado el departamento. Ahora vámonos al pasillo. Este es mi pasillo. Dejen prendo la luz porque miren, está como oscuro. Sales de la cocina. Déjenme hago para atrás. Ahí está. Esa es la cocina. Sales de la cocina y ahí está el pasillo. De este lado, miren, me giro. Aquí están las macetas, el mueble de la televisión. Y así es como luce el pasillo. Muchos estuvieron a favor del librero que tengo ahí, otros no, pero yo siento que si no tengo nada, se ve como muerto ese espacio, como esta pared, así completamente un pasillo hueco y vacío. Por lo pronto lo voy a dejar ahí, siento que me gusta cómo luce. Miren, así es como se ve. Con la decoración que ya les compartí, el día de hoy es 26, ahí ya tengo mi calendario, eso me encanta ir poniendo la fecha. Y no sé si se escuchan que ya se oye como hueco, porque precisamente es un pasillo bastante largo. Está largo y esto es lo que tenemos en este espacio. Miren. Así es como se ve de este lado. Estoy parada aquí frente al baño. Y si tú ves desde aquí, pues así se ve. Aquí está la puerta del baño.
que pues todavía no me convence cómo lo vamos a dejar. Por ahora está así. No he terminado de quitar este tapiz. Aquí está la cortina, la plantita. Les prendo la luz. Ahí está. Mi planta teléfono que va muy bien. Estoy muy contenta por eso. El espejo. El dispensador para el jabón. Y así es como luce. También es un baño pequeño. Pero así lo tenemos por ahora. Ahí está la lamparita. Y eso es todo del baño. Ya les he compartido de dónde es cada cosa. Ya también tienen un video. Y bueno, cerramos la puerta del baño. Esta habitación es la habitación de mis hijos. Ya también les hice un video de mis hijos adolescentes. Es la segunda puerta. Y bueno, ellos ahorita están viendo televisión, haciendo tarea, algunas actividades. Entonces ahí no voy a entrar. Y de este lado tenemos la cocina. El espacio que dejamos aquí fue para poner aquí sus juguetes de Andrea. Esto es todo lo que tiene. No tiene más juguetes. Todos están aquí guardados y organizados. Porque como ven, el departamento es pequeño. Y si tenemos juguetes regados, todo se ve desordenado. Dijimos, esta pared entre las dos habitaciones es perfecta para guardar aquí todas sus cosas, sus juguetes. Y le encanta porque la verdad es que sí disfruta mucho estar jugando. Aunque a veces están todos los juguetes regados por la casa porque juega. Pero al final, cuando acaba de jugar, estamos procurando inculcarle el hábito de recoger sus juguetes para que sea ordenadita. Y bueno, este es su espacio. Y pasando a la última habitación, es la mía, mi recámara. Y así es como luce mi habitación. Decidimos colocar la pantalla de ese lado para de este lado tener la cabecera. Porque ya les he compartido que el terreno donde están los departamentos es como una curva más o menos, un poquito. No es una curva como tal, pero sí tiene un poquito de curva. Entonces, si se alcanza a ver ahí, no está parejo, miren. Por allá, por ejemplo, empieza la línea aquí y vean, se sigue. Y hasta acá termina la misma línea. O sea, tenemos este espacio más ancho de este lado. Entonces, esta pared, digámoslo así, que es una pared diagonal. Y ahí no, pues no queríamos la cabecera porque se iba a ver así como raro toda en diagonal. Por eso dijimos, no, la tele de ese lado y la cabecera de este lado. Miren, de este lado entrando ya les he compartido que tengo el percherito y vean, sí lo utilizamos. Ahí están mis bolsas, mochilitas de Andrea y ahí también tengo el aro porque cuando se me hace de noche y les tengo que grabar videito, lo utilizo. Así que ahí tenemos el aro. El departamento ya traía hueco o espacio para hacer los closets. Ya también tienen un video específico de este espacio. Aquí puse esos hermosos espejos con esa hermosa planta, la televisión y ahí está mi tocador, que igual me encanta. No saben cómo me encanta mi tocador. Este tocador lo compré en la fábrica de muebles 7 Pérez. Igual ya también tienen un video específico solamente del tocador y creo que se ve bien, este color me gusta y creo que hace juego con toda la casa. Así es como se ve. De ese lado tengo el baúl que les compartí, que ahí guardamos decoración. Todo lo que hay ahí adentro es decoración. Un cojín. Aquí también tenemos el ventanal desde el techo hasta el piso. Ese roperito, toda la ropa de ahí es de Andrea. Ahí tenemos unos peluches en la parte de arriba. Y así están los burós. Esos son los que ya teníamos en color blanco. Nuestras lámparas hermosas de Coppel. Y eso es todo lo que tenemos. Aquí me voy a hacer pegadita a la pantalla para que ustedes vean cómo se ve.
Tengo esta cobijita que es, la utilizo como pie de cama y eso es todo. Y me giro, miren para que vean. Aquí estoy parada por el tocador, la mera esquina del tocador. El closet. Así es como luce mi habitación. Y bueno, eso es todo lo que tenemos en la habitación. Realmente creo que aprovechamos los espacios porque sí son espacios pequeñitos. Estos departamentos del INVI son espacios pequeños, pero yo creo que para una familia pues está muy bien. Realmente yo quisiera una casa, obviamente, pero por ahora pues es lo que tenemos y estamos muy agradecidos mis hijos. Porque ya tienen un espacio propio, un espacio que es de nosotros con mucho esfuerzo. Así que bueno, así luce la habitación. Y bueno, pues me voy a despedir aquí en mi habitación agradeciéndoles que se hayan quedado hasta esta parte del video, que lo que vieron les haya gustado. Así es como luce de manera general, una vista general el departamento y como pudieron ver a cómo nos lo entregaron, a cómo está ahorita, pues es un cambio radical, yo así lo veo y ha sido todo a base de esfuerzo, de trabajo, de verdad, de ahorro, de perseverancia. Yo quiero que a través de este video ustedes se motiven para que también pues ahorren, para que también sean perseverantes en esa meta, en ese proyecto que ustedes quieran lograr. A veces no lo podemos hacer en un año, en 2 años. Yo tuve que esperar 5 años para poder tener este espacio, para poder decir es mi casa. Y de verdad los que ya lograron esta meta de tener algo propio, me van a entender porque se siente tan bonito tener algo que tú digas, esto se lo ofrezco a mis hijos, es de nosotros y yo sé que ustedes, los que no, lo van a lograr. Pero no se desanimen, trabajen, esfuércense, ahorren, sean perseverantes y van a ver que lo van a lograr. Cualquier meta que ustedes se propongan, la van a poder cumplir siempre y cuando sean constantes. Yo siento que la clave es la constancia. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Les mando muchas bendiciones. Un abrazo muy fuerte con mucho cariño a todos ustedes. No olviden regalarme un dedito arriba. También dejarme un comentario en la parte de aquí abajo. Se los agradezco infinitamente. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.